Buenas noches a todas, a todos. Gracias por venir acá. A todos por compartir este momento. Y bueno, ¿no? Que para mí es una noche particular igual. Acá un gran hermano de mucho tiempo, de muchos años, Pablo. Antes de presentar su libro, para mí mi relación con Pablo es muy especial, ¿no? Vamos ya varios años juntos viajando, muchos sentidos. Y a Pablo lo conocí en un camino de tierra. Y para mí fue una simbología muy clara de lo que significaría la amistad que tenemos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, hermano, compañero de tantos viajes. Primero, gracias a la tribu, gracias, Baptiste, por permitirnos jugar aquí, por permitirnos a todos reunirnos y hacer tribu. Gracias, Ari, por animarte a esta locura, a escucharme, a leerme y a traducirlo en hermosas ilustraciones que rehacen el libro, que hacen de lo que yo escribí otra cosa mucho mejor. Te lo agradezco muchísimo. Agradezco a la vida por permitirme estar aquí, porque no tengo control y porque en ese descontrol salen cosas hermosas como este libro. Agradezco a mis padres, mi padre que ya no está físicamente pero que está aquí, a mi madre que está lejos pero que también está aquí, a mis hermanos que son mis anclas a este mundo, un mundo en el que no dejo de volar y a veces necesito que alguien me baje un poco. Bueno, voy a hablar por qué existe este libro. Este libro existe porque me cansé de ser quien era. Me cansé de ser quien era hasta un momento de mi vida. Me cansé de seguir haciendo las mismas cosas que hacía, obteniendo los mismos resultados. Y un buen día, después de mucho, de mucha traba mental, este querido hermano aquí me dijo: pero viejo, andate de viaje, hacé un voluntariado, no tenés que volver a ser abogado. Parece que rima, ¿no? Pero es que literalmente fue así. Metele al camino de tierra. Metele al camino de tierra. Hacé lo que no hacías, hacé otra cosa, hacé algo distinto. Y me animé y tenía ahí en ese momento una gran compañera, Celeste. Alzo esta copa por ella también, una gran amiga. Salud por Celeste. Una gran compañera, una mujer aventura, una mujer aventurera que ahora está en México, viviendo su vida, haciendo chamana, lo que siempre fue. Y nada, pues la aventura empieza ahí, empieza un poco en los caminos de tierra con Lorenzo y en las ganas de hacer las cosas al revés. Y en ese hacer las cosas al revés, terminé en Brasil. Nunca en mi vida pensé que iba a vivir en Brasil, jamás. Pero se dio la situación de que había comprado un pasaje para ver un concierto, iba a estar 10 días visitando a un amigo, y esos 10 días se convirtieron en 2 años viajando. ¿Empezaste a andar con chinela? Y empecé a andar con chinela y empecé a andar sin chinelas también. Entonces el viaje, que fue un viaje hacia mí mismo en realidad, un viaje hacia adentro, me regaló una historia. Porque creo que las historias, cuando uno está atento, las historias te encuentran. Y esta historia me encontró. Y ahí es que me topo con esa realidad. Esa realidad que es dura, que me costó atravesarla, pero que estando codo a codo con las personas, pude entenderlos a ellos y pude entenderme a mí. Así que eso, este libro, es esa historia. Y en el fondo, esa historia también no es más que una excusa para que nos reunamos aquí, una excusa para que me escuchen y yo los escuche, una excusa para mirarnos a los ojos y hacer tribu,
y dejarte querer y dejarte cuidar y cuidar al otro. Esa es mi excusa, esa es mi verdad. Gracias a todos por estar aquí. ¡Rasta! Bien que me siento estando aquí, porque creo que para mí el libro significó otro tipo de viaje. A mí me llegó el libro ya leyendo la historia de Pablo, y creo que conocerlo desde esa forma comenzó a iniciar un viaje interno en mí, ¿no? Tratar de entender cómo era la historia y todo esto. Entonces, muchas gracias por estar aquí realmente, porque creo que esta es la primera vez que yo me paro y digo como que, wow, sí, lo hice, me considero un artista, y es como que una palabra. Porque yo no hice salud ni una vez, como que hice salud. Salud, gracias a todos por estar. Y más que todo, gracias a Pablo, que ha escrito este libro y que nos ha traído toda esta bebida muy especial, hidromiel. En una descripción muy interesante, es una bebida que tomamos antes en los tiempos medievales. Por favor, adelante.